Temas. ¿Sabía usted que hoy precisamente se celebra el Día Mundial de las Redes Sociales? Si bien usted lo sabe, son una herramienta muy útil para comunicarnos, para encontrarnos con gente que a lo mejor no vemos hace muchísimos años, pero también perjudican la salud mental de todos nosotros. Vea nada más. Al despertar o antes de dormir, en el transporte público, en la calle y no te hagas, también en el trabajo. En cualquier lugar, una checadita a nuestras redes sociales no está de más. ¿O sí? ¿Qué tanto consumes redes sociales? Pues trato que sea poco. O sea, ¿WhatsApp cuenta como red social? ¿Sí? Ah, no, pues muchísimo. Es que ahí es como mi oficina. ¿Te consideras adicto a redes sociales? Un poco, sí, he estado trabajando como en bajarle, sí. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Híjole, como unas 3-4 horas, yo creo. Es natural que como seres humanos busquemos la interacción social y los medios electrónicos se han convertido en una forma diferente de hacerlo. Sin embargo, su uso excesivo podría acarrear consecuencias graves como trastornos mentales. Se ha encontrado ya en estudios que pueden estar relacionados a depresión. Las personas se evalúan, se comparan con otros y entonces eso les puede generar episodios depresivos. Anorexia o bulimia podrían verse acentuadas. Otras de las afectaciones tienen que ver con daños visuales o la higiene del sueño, que nos impide realizar actividades del día siguiente. Y por supuesto, la adicción. Sí, caemos en las redes. Las redes tienen esta propiedad de, por sí mismas, adquieren su te dicen, hey, aquí estoy, porque te aparece el numerito. 5 mensajes no vistos. ¿Qué es lo que no he visto? En México hay más de 94 millones de usuarios de redes sociales, que equivale al 74% de la población total. La aplicación con más usuarios registrados es Facebook. Sin embargo, las más utilizadas son TikTok e Instagram. ¿Cuál es la red social que más ocupa? Instagram. Me parece como la más divertida, también con este elemento de las fotos. Las redes sociales permiten mayor comunicación con nuestro círculo, pero a veces también nos alejan de él. Especialistas recomiendan utilizarlas solo para actividades necesarias, como compartir una ubicación, visibilizar a grupos, comunidades o redes de apoyo y, en caso de entretenimiento, moderar su consumo. Para Imagen, Brenda Salas. Cuidado entonces, hay que medirnos con el uso de las redes sociales.